Muy buenos días a todos los estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja, a todos los que me escucháis desde Ecuador, ese país tan bonito y tan amado por mí, conocido en una ocasión hace ya años, a ver si puedo volver con vosotros. Bien, pues el motivo de la conferencia o de esta breve reflexión se titula La oración en clave de espiritualidad misionera. Como sabéis, porque lo habéis estudiado, contiene siete relatos en clave de espiritualidad misionera, que es la nuestra, ¿no? Misioneros y misioneras identes. Bueno, pues me gustaría, si es posible, que ambos, quienes os habla y vosotros que escucháis, estemos en ese estado, en ese clima de oración. Vamos a reflexionar en primer lugar sobre el catecismo de la Iglesia Católica, lo que nos dice sobre la oración de una manera breve y sencilla. Por lo tanto, nos vamos a fijar en que esta oración, como decía Santa Teresita de Lisieux, es un impulso del corazón, una sencilla mirada que lanzamos hacia el cielo en un grito de reconocimiento y de amor, tanto cuando estamos en la prueba o en la alegría, porque nos inunda la confianza y porque nuestro corazón no se queda encasquillado en los problemas de la tierra, sino que acudimos a él. Y en ese sentido, esto es una gracia. La oración es un don. Dice Cristo a la samaritana cuando iba a la fuente a buscar agua: si conocieras el don de Dios, si nosotros conociéramos el don de Dios. Pues ahí vamos con nuestra sed a ese pozo que es el lugar del encuentro nuestro con Cristo. Y es ahí se encuentran la sed de Dios y la sed del hombre. No sé quién tiene mayor sed, mejor dicho, sí, San Agustín dice, Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él, porque él es el amor primero. Por lo tanto, él nos antecede. El requisito es tener sed, el requisito es no sentirnos llenos de nosotros mismos, es la humildad. La oración también es alianza. Vamos a reflexionar esa alianza que realmente significa la oración, porque no son solo gestos o palabras, ¿no? Aunque la oración a veces se convierta en gestos y en palabras, pero la oración concierne a todo el hombre desde su espíritu, que es de donde brota la oración. ¿Y qué entiende la Biblia por espíritu? Pues lo transcribe en forma del término corazón, para significar que es esa morada donde estoy yo. Esa morada que significa el ser donde se esconden todas, digamos, mis intenciones, mis anhelos, mis tendencias. Ahí es donde sucede ese encuentro con Dios. Ese es el lugar de la alianza con Él. La oración es también comunión. Es una relación viva. Es una relación de toda la Santísima Trinidad con todo el espíritu del ser humano. Eso nos decía San Gregorio Nacianceno. Por eso toda oración cristiana es comunión, es encuentro o unión con Cristo, es decir, con las personas divinas, y con la Iglesia como cuerpo de Cristo. No se puede separar lo uno de lo otro. Si acudimos al Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar con un montón de aspectos, no voy a poder desarrollar todos ellos. Han quedado enunciados en la diapositiva que habéis visto y que ha pasado velozmente ante nuestros ojos, y me voy a centrar más en la revelación del Nuevo Testamento, pero bueno, sí, me deja, porque tengo dificultades con la presentación. Bueno, el ámbito es Cristo que nos enseña a orar, ¿no? Y desde luego, cuando vemos la oración de Jesús, pues vemos que Él en todos los momentos de su misión, en todos los momentos de su vida, acude
al Padre, a la relación con el Padre, que la lleve inscrita en lo más profundo de su ser, porque el Padre y Él es la misma cosa. Pero pone el signo de encomendarle todos los momentos y todas las, digamos, aquellas claves de su vida, ¿no? Por eso es importante que nosotros nos fijemos en que también cuando vamos a emprender cualquier aspecto de nuestra vida y de nuestras decisiones, pues también tenemos que acudir a la oración. A Él le tenemos como maestro de la oración. Evidentemente los discípulos cuando le contemplaban en oración deseaban que les enseñase a orar. Y bueno, pues es que justamente es lo que transmitimos, ¿no? Y esto es una reflexión también de cara a los que nos rodean, si sois padres de familia o si estáis insertos en cualquier comunidad humana. Lo que vean en vosotros, así, eso harán. Nos ven orar, enseñamos a orar. Bueno, Cristo vemos que se apartaba a lo largo del día, buscaba momentos de soledad, preferentemente por la noche, para orar. También nosotros convendría que buscásemos a lo largo del día, en nuestros múltiples quehaceres, esos momentos de soledad, de silencio, de encuentro con Él. Cuando Cristo oraba, llevaba en su oración pues a todos nosotros y se ofrecía al Padre por nosotros, quería librarnos de nuestras debilidades. Por eso es importante preguntarse, ¿y yo qué llevo en mi oración? ¿Qué actitudes tengo yo cuando oro? Evidentemente en Cristo sus palabras y sus obras aparecían como una manifestación clara, visible, de lo que llevaba dentro, de esa oración de lo secreto. Nuestros actos, ¿qué reflejan? En el Evangelio hay tres parábolas importantes que se refieren a la oración, según el Catecismo. La parábola del amigo importuno, ese que aparece a altas horas de la noche y que por su insistencia al final le atiende el amigo. Pues esa es la clave, que nuestra oración sea insistente, que llamemos sin descanso, porque el Padre nos dará el Espíritu Santo, porque se lo pedimos con esa insistencia del que confía. O la viuda inoportuna o importuna que quiere que el juez le haga justicia, nos enseña que es necesario estar siempre en oración, no cansarse nunca, tener paciencia, que nuestra fe sea paciente. O la parábola del fariseo y el publicano nos enseña a tener humildad en el corazón, a no creernos perfectos, sino sabernos pecadores, porque entonces Cristo nos llena con su poder. María es todo un ejemplo de enseñanza en la oración. Primero porque ella convierte su acogida del don de Dios. Es espléndida, es total. Y responde a esa acogida sin ningún tipo de freno. Responde ofrendando todo su ser. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Esta es nuestra mejor actitud. María, a la vez cuando oraba, estaba intercediendo por nosotros. Acordaos de que en Caná es quien, de alguna manera, hace que Cristo adelante la hora de hacer sus milagros, de intervenir públicamente en favor de los hombres. Pues así también María arrebata para nosotros las gracias necesarias. Y por fin el cántico de María, ese Magnificat, que nos revela cómo ella guardaba en su corazón todo lo que sucedía y veía que todo era cumplimiento de la promesa. Nosotros también tenemos que leer en nuestra vida que la voluntad de Dios va verificando nuestros sueños. Eso que Dios ha sabido ver en nuestro encuentro con Él, que llevábamos dentro. El catecismo también nos revela pues formas de oración que tiene la Iglesia,
pero no voy a entrar en ellas porque no me da tiempo. Voy a centrarme sabiendo que también el Padre Nuestro es el resumen de todo el Evangelio, que se hizo a petición de sus discípulos y que contiene unas peticiones increíbles que abarcan todas nuestras necesidades. Pero me voy a centrar en ese código oracional, si es que la presentación no me sigue traicionando. Si me puedes ayudar, Janet, porque transcurre sin que yo le dé señales, ¿no? Bien, todos sabéis que nuestro fundador, Fernando Riello, nos dio un código, le llamamos el código oracional, y ahí daba 12 notas, donde se relataba cómo podría ser nuestra oración, tomadas desde el propio Evangelio. Las tres primeras, que vuestra oración sea concisa, íntima, sencilla. Concisa porque no hace falta hablar mucho, lo que hace falta es escuchar. Soñar, como dice la transfiguración que tenéis delante vuestra, ¿no? Soñar es amar, es qué le ofrezco yo a Dios. Estar atento a lo que Él me pide para ofrecérselo. Es íntima, es decir, exige de mí un recogimiento que no esté preocupado por los quehaceres, sino por encontrarme con Él. Y ahí en lo secreto, mi Padre leerá todo lo que necesito y me recompensará. Que la oración sea sencilla significa que yo sea pura de corazón, porque el reino de Dios se da a los que son puros de corazón. Que vuestra oración sea contrita, es decir, que tenga ese don de lágrimas, esa capacidad de compasión, de sensibilidad, como le pedimos a Dios que tenga compasión de nosotros. Es decir, es como esa expresión del temor de perder el máximo amor de Dios. Tanto me importa que temo perderlo. Que vuestra oración sea afectuosa, es decir, que esté llena de ternura, porque es amar con todo el alma, con todo el corazón, con todas las fuerzas. Como decía Santa Teresa de Jesús, la oración no está en pensar mucho, sino en amar mucho. Y eso es lo que produce ese estado de familiaridad en el trato con las personas divinas, que es lógicamente luego lo que nos permite tratar con familiaridad a los demás. Que la oración, nos decía él, sea atenta, es decir, que estemos atentos a Él en todo momento, porque Él nos habla y nos purifica, nos previene esa atención de aquellas cosas que nos centrarían en nosotros mismos. Nos disponen para reconocer la voluntad de Dios, para aceptarla con gusto. Que vuestra oración sea continua. No es solo de momentos sueltos, porque es la vida la que significa, pues, que llevamos el amor de Dios en nosotros clavado para ser otros Cristos. Que vuestra oración sea impetratoria, es decir, que supliquemos, porque Él nos dice que llamemos, que busquemos. Bueno, pues ahí es donde verdaderamente Él nos hace caso. ¿Pero qué pedimos? No cualquier cosa, la gloria de Dios. Otra no existe, nos dice nuestro fundador, Fernando Riello. Que vuestra oración sea taumatúrgica, es decir, taumaturgia es esa capacidad de obrar milagros, pero no milagros espectaculares que rompan las leyes físicas, sino el mayor milagro es la propia conversión, es la propia santificación, pero requiere de confianza. Eso es lo que verdaderamente da poder, poder de hacer milagros. Que vuestra oración sea intercesora, que pidamos los unos por los otros. Eso es lo que Cristo nos está enseñando en su Evangelio cuando nos dice que oremos así y que amemos a nuestros enemigos, incluso que oremos por los que nos persiguen. Porque si nosotros entendemos el corazón misericordioso de Dios, entenderemos y nos llenaremos de caridad
y de misericordia para con los demás. Que vuestra oración sea apostólica, es decir, con ese testimonio que brille nuestra, dice Cristo, vuestra luz delante de los hombres para que viendo vuestras buenas obras den gloria a vuestro Padre. Si el mundo ve nuestras buenas obras, da gloria a pesar de su increencia, y de hecho es un fenómeno, le llaman ya el fenómeno respecto del Papa Francisco, ¿no? Porque ciertamente todos están pendientes de él. Que vuestra oración sea filial, llenos de ese espíritu que clama en nosotros Abba, o sea, papá, padre, como Cristo clamaba eso respecto de su padre. Paso a continuación al tercer fragmento, permisito, que son ese fundamentos de espiritualidad mística cristiana, pertenece al doctor José María López Sevillano, y trata ahí la relación entre la vida espiritual y el estado de oración. Nos va a hablar sobre el conocimiento general y sobrenatural de Dios y las funciones de la fe, y lo vamos a desarrollar. Bueno, primero, la vida espiritual pertenece al ámbito de la gracia, de lo sobrenatural. No es solo el poder del hombre el que lo genera, es Dios quien nos lo regala, es gratis. Y significa vivir en esa bondad que sustituye la malicia, ¿no? O en esa verdad que sustituye la falsedad, en ese amor que sustituye el egoísmo. Porque sin la gracia, nuestro espíritu moriría, espiritualmente hablando. La gracia es lo que nos da auténtica personalidad, es nuestro tesoro. Y eso es lo que significa, lo que nos consigue la oración y los sacramentos. Pero claro, hay un requisito, y es creer. Y ese creer, pues se lleva inscrito en nuestra propia naturaleza porque nos ha hecho para él. Ahí es donde sentimos que se pone de manifiesto en nuestra conciencia, pues buscando esa huella de Dios en la grandeza y hermosura de todas las criaturas y de la historia, tanto en general como particular. Y la fe, esa fe que ya es no solo una simple creencia, sino verdadera fe, nos llena de energía interior y nos capacita para creer en Él y para vivir según Él. Por eso la gracia es aquello que Dios obra en nosotros, pero con nosotros. Es esa relación entre los dos, por eso esas actitudes que se generan se interrelacionan Dios y el hombre, que el hombre busca, Dios sale a nuestro encuentro, que el hombre pide, Dios da, que el hombre llama, pues Dios nos abre, que pedimos perdón, pues Dios nos perdona, que escuchamos, pues Él habla, que preguntamos, pues responde, Dios obra en quien se entrega, por tanto, busquemos justamente la donación a Él. A continuación, pasamos a otro relato, el cuarto, que es el que me correspondió desarrollar a mí, y es justamente pues sobre la oración, que tenía así como un modo de vivir resucitando, podríamos decir que este sería el título general, ¿no? Porque efectivamente nos permite vivir de una manera nueva si nos instalamos en el corazón de nuestro Padre, ¿no? Si sentimos que nuestro corazón no está solo, sino que está inhabitado por las personas divinas y entonces me siento hijo, pues entonces mi oración sí que es fecunda. Y la primera fecundidad es que engendra vida sobrenatural. Es decir, pone mi libertad en decisión de amor, pero de amor según Él, no según mis deseos, según mis juicios, según lo que yo creo que me va a hacer feliz, sino según los paradigmas de mi Padre. Ahí es donde nacemos
como hombres y mujeres nuevos. Eso es lo que significa ser santos, ese mandato que Cristo nos dice, ¿no? Como ser santos como mi Padre Celestial es santo. Y es que de alguna manera cuando oramos, estamos ya adelantándonos, haciendo lo que serán primicias del destino que tenemos, ¿no? Tenemos destinado a ser santos si nosotros queremos. Y nos adelantamos a vivir ya como santos. Porque es que es en la vida donde realmente nos jugamos todo, ¿no? Cuando decimos siempre, en cada instante, en cada decisión, ¿quién como tú en lugar de quién como yo? Yo quiero que tú seas mi centro en lugar de serlo yo misma. Y es que, como nos revela Santa Teresa de Jesús en sus moradas, la oración, pues es amar, ¿no? Dice, quizá no sabemos lo que es amar. Y no me espanta mucho porque no está en el mayor gusto que a veces creemos que la oración es sentir. Y no es sentir, sino en la mayor determinación de desear contentar a Dios en todo y procurar en cuanto pudiéramos no ofenderle. Eso es verdaderamente la oración, porque es amar, es estar enamorado de Él. Y cuando uno está enamorado, desea contentar a quien ama. Eso es vivir también la oración como una bienaventuranza de los que tienen hambre y sed de Dios, porque tienen hambre y sed del amor de Dios. Uno también conviene que nos preguntemos, bueno, ¿estamos o nos sentimos saciados? Por ejemplo, examinemos nuestras tristezas, que las tenemos, o nuestras desganas o desalientos. Si las examinamos, vemos dónde está nuestro centro. Sufrimos por lo que no merece la pena. Si tenemos sed de Él, sed de unión con Él, realmente estaremos viviendo ya esa resurrección en proceso. ¿Qué frutos da la oración? Aquí analizo tres, de una manera sencilla. Por un lado nos transforma, nos purifica de una manera silenciosa, sin que lo notemos, va cambiando nuestros esquemas, va cambiando nuestra forma de entender la vida y nos va haciendo, pues nos va forjando otro carácter, mucho más pulido, mucho más digno de amar y de ser amado. Nos da fecundidad espiritual, de tal manera que nos constituimos, como dice el Evangelio, en ese árbol frondoso, donde los hombres, las almas, con sus sufrimientos, con sus preocupaciones, quieren cobijarse para hallar respuesta, consuelo, porque buscan a Cristo y de alguna manera encuentran que nosotros les llevaremos a Él. Conocimiento de uno mismo o de Dios es también el fruto de la oración. Así nos lo desarrollará luego José María López Sevillano e Isabel Orellana. Porque nos vamos conociendo en nuestras debilidades y en nuestros sueños y porque eso nos lo da a conocer Dios. Finalmente trato sobre cómo el cómo de la oración. Dos pinceladas. Primero hay que dedicar un tiempo concreto cada día. Hay que hacer un alto en el camino, encomendar, es lógico que busquemos, o es recomendable que leamos el Evangelio, pero de una manera sabrosa, saboreándolo, ¿no? Seguido de oración en silencio, para que penetre el Espíritu Santo en nosotros, en esa intimidad, en ese intercambio de afectos, donde nos expresemos justamente el amor que nos tenemos. Es, además de este tiempo concreto en el día, la oración, como decíamos ya, y seguiremos insistiendo nunca suficientemente, exige una continuidad. Es el tiempo continuo, es la oración continua, donde la vida se convierte en oración. Esto nos lo dice el Catecismo también. No se puede meditar en todo momento, es verdad. No se puede estar concentrado en todo momento.
pero sí se puede amar en todo momento. Y es que es eso, no es cuestión de pensar, sino de amar y de ser atentos, sencillos, otros Cristos. Con permiso. El siguiente relato, el quinto, es la oración como ocio de los santos que desarrolla Isabel Orellana, donde va a tratar estos aspectos que tenéis a la vista, el estado continuo de oración, el por qué orar, María también como forma de oración en silencio. Entresaco estos tres aspectos de la oración continua: el recogimiento, la quietud, la unión, que nos enseñaba nuestro fundador. Recogimiento porque es vivir atentos, recogidos en Dios, en nuestro pensar. Quietud en este aspecto de que nuestro deseo se abre a la voluntad de Dios y por eso vivo con paz, porque no lucho contra lo más sagrado que hay en mí. Y unión, porque Dios actúa en nosotros cuando se da ese querer unirnos a su voluntad, cuando nuestra voluntad, nuestra libertad es la suya, su voluntad para nosotros. Evidentemente hay muchos aspectos que estoy pues dejando de una manera quizás demasiado rápida, pensando que no me va a dar tiempo, pero vosotros, por eso he retrocedido, ¿no? Porque en esta clave que tenemos aquí, el recogimiento y la quietud y la unión, realmente está lo más excelso en nuestra vida, ¿no? Lo que significan las claves de cómo conformamos nuestras facultades, nuestras potencias al ser de Dios. Cuando tenemos presente a Cristo en nuestra vida en todo momento, en nuestro vivir, porque eso no nos impide realmente que todas las actividades que tengamos que hacer en el día estén vividas desde ese amor, que estemos queriendo ciertamente pues desarrollar esa paz interior en la que Él nos sume cuando nuestras preocupaciones no nos remiten a la superficie de nosotros mismos, ¿no? Fijaos qué imagen tan bonita tiene ese mar está quieto. Ese mar no está agitado por el viento. Nuestras preocupaciones a veces nos agitan y nuestros deseos sufren porque queremos que se cumplan cosas que difícilmente pues nos tienen ahí sobrecogidos, ¿no? Pues esa quietud es ponerse en manos de Él, es abrirme a su voluntad y entonces ahí encuentro la paz, cuando me uno a eso que Él me da, a esa gracia, esa presencia suya, esa fuerza suya, ese poder del amor. Ahora pasamos a este sexto relato que hizo la doctora María José Rubio Gómez sobre la oración comprendida en clave misionera. Y es muy sencillo. Nos insiste en que la vida del cristiano debe de estar presidida por la oración. Esto es lo que venimos diciendo en todo momento. Y de la oración, alimentados en esa oración, surge que la vida la tomamos como misión. Entendemos lo que tenemos que hacer con nuestra vida. Deseamos dar la vida como vemos que Cristo nos la dio. Y ese es el alimento, ¿no? Como Cristo. Si realmente somos hijos y nos sentimos hijos, buscamos el alimento que nos da el Padre. Y eso es lo que nos hace querer salir en ese sentirnos amados, transformados, llenos de energía vital, de energía de eternidad, del amor. Ahí entendemos que no tenemos más remedio que comunicarla a los demás, porque también les amamos, porque no queremos que se pierdan justamente el conocer
quién es su origen y quién es su destino. Finalmente, este es el séptimo y último relato, el que desarrolla el doctor Juan Manuel Morilla. Hace un estudio verdaderamente preciso, de una gran envergadura, sobre la relación yo-tú en Teresa de Ávila en lectura cristogenética. Va analizando las moradas del castillo interior de Santa Teresa. Ese castillo interior es una imagen que verdaderamente resulta plástica de esa estructura del alma, el yo, que tiene una serie de moradas, 7 moradas, analiza Santa Teresa. Son como cada morada nos retrata nuestro estado o posible estado interior. Conforme nos vamos adentrando en ese castillo, desde la habitación o morada más superficial a la más profunda, nos vamos conociendo, vamos dejando que Él nos transforme y vamos adentrándonos justamente guiados de esa dialéctica del amor en el conocimiento de Dios, no sin conocernos a nosotros mismos. Eso es lo que Santa Teresa de Jesús recibió de Cristo, cuando Cristo, corrigiéndola a Santa Teresa, le dijo: Teresa, no quieras conocerte por introspección. Evidentemente no se lo dijo con estas palabras, pero sí este era el sentido. No te va a dar conocimiento el analizarte por dentro, juzgarte, sino como él decía, ¿no? Conocerte has en mí. Y es que el mejor modo de conocernos a nosotros mismos es mirando las pupilas de Cristo, el amor que nos tiene, o las pupilas y los ojos del Padre. Desde la mirada a Él, realmente nos sentimos amados y ahí es donde podemos transformar aquello que nos aparta del amor y que nos aparta de Dios y que nos aparta, por tanto, de los demás. Así entiende Juan Manuel Morilla la oración en clave de relación, porque nosotros, los seres humanos, somos relación. Él va analizando la relación en clave de esa antropología personalista y que desde luego Fernando Riello desarrolla como esa relación genética. Y es que la oración realmente es justamente el núcleo del amor o la relación de amor. Por eso nos impulsa, como impulsó a Santa Teresa, a decir: quiero ya vivir este tú para siempre. Quiero vivir sin vivir en mí. Quiero vivir en ti. O como San Pablo decía: ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Eso es justamente lo que ha desarrollado Juan Manuel Morilla, ¿no? Esa antropología del amor, a través de ese hilo conductor de la relación entre Dios y ese castillo interior. Dios entrando con nosotros para llevarnos a la morada donde Él nos espera, en esa unión mística con Él. Y es Cristo, es una perspectiva cristogenética, porque todo eso sucede gracias a que Cristo ha entrado en la historia para siempre, gracias a que Cristo también entra en nuestra historia personal. Cristo entra en la historia haciéndose hombre, encarnándose y redimiéndonos, dándonos la gracia de la redención. Por eso es capaz de elevar al ser humano particular y a la comunidad humana en general, elevarla y transformarla a una relación que no podríamos tener de otra manera, una relación ontológica que nos transforma y que nos hace partícipes de la relación divina. Pues esto es lo que podríamos decir de una manera quizás a lo mejor demasiado rápida, bajo el temor de ser extensa, a lo mejor pues he sido demasiado rápida, pido perdón si así os ha parecido a vosotros. Y esta última diapositiva que tenéis a la vista
Pues resume un poco todo lo que hemos querido o lo que he querido transmitiros, pues a lo largo de estos relatos, ¿no? De cómo los he visto. Dice en una transfiguración o proverbio nuestro fundador Fernando Riello: Dios es en ti lo que tú haces de él. Esos rayos de sol que entran en las aguas, desde la superficie hasta las profundidades de nuestro ser, recorriéndonos por dentro, inundándonos, a mí me significan la acción del Espíritu Santo en nosotros. Esa acción que quiere llenarnos justamente de su luz, ¿no? Donde todo es misericordia, donde todo es recogido y transformado, porque todo es salvado. Pero evidentemente le tenemos que dejar obrar en nosotros. Si nuestras aguas le acogen, pues eso es lo que sucederá. Si no le acogen, si estamos tan preocupados y tan llenos de nosotros mismos, si nuestros vientos agitan, o los vientos de nuestras preocupaciones agitan nuestras aguas, no entenderemos que podemos ser transformados en él. Pues muchísimas gracias y a todos por vuestra paciencia, y me pongo a vuestra disposición si queréis hacer algunas preguntas, si esto os ha suscitado, sobre todo vuestro estudio detenido de lo que ahora de manera tan rápida pues hemos ido viendo. Muchas gracias de nuevo. Tenemos una inquietud desde el Puyo. Adelante, Puyo, con su inquietud. Muy buenos días, soy Ramiro Torres, estudiante de acá del Puyo. Mi pregunta es la siguiente. Me preocupa muchísimo la formación de los valores en los jóvenes y que se ve en las redes sociales. Y surge aquí la pregunta. Había un muchacho que decía, ¿dónde está Dios cuando se violan a los niños? ¿Acaso nuestro Dios es tan malo para que permita que niños inocentes sean violados por personas? Bien, pues esta es la gran pregunta de la humanidad cuando nos planteamos el dolor humano. Y nos parece que Dios se esconde y que no actúa. Y realmente Dios nos ha dado una libertad. Nos toma en serio. No paraliza nuestra mente, ni nuestros deseos, ni nuestros actos. Pues cuando nos alejamos de su voluntad. Cuando en lugar de hacer el bien que nos inspira, que siempre nos está inspirando, obramos en contra. Él no viola la libertad de sus hijos. Pero esto, pues lógicamente, también nos deja perplejos, ¿no? Porque nos gustaría, de alguna manera, que Dios no nos hubiera hecho tan libres. Realmente Dios está siempre inspirando el bien en cada corazón humano. Y Dios está siempre preparando ese corazón para que, aunque no haga bien, un día se convierta. Siempre está esperando que recapacitemos, que entremos en nosotros mismos, que nos convirtamos. Pero Él es el que promueve todo acto, nunca de mal, siempre de bien. Me está viniendo ahora a la cabeza un hecho real, que
que no sé si me alargo al contestarte, pero hace poco una religiosa en la India fue asesinada brutalmente en un camino, bueno, y violada, en fin, con muchas muchos navajazos. Tenía también otra hermana religiosa que también se hizo esta pregunta ante la perplejidad de lo que le había sucedido a su hermana, diciendo, pero ¿dónde estabas tú, Dios mío, cuando a mi hermana le estaban dando todas esas puñaladas? Y en un momento dado entendió en su oración que Cristo, mirando a Cristo en la cruz, que Cristo le decía, tu hermana solo recibió una puñalada, la que le mató, el resto la recibí yo. Es decir, Dios realmente nos acoge con una fuerza especial en el momento en que estamos sufriendo la injusticia de un ser humano. Dios nos está dando también una protección interior, una fuerza. Pero claro, esto solo lo percibe el propio sujeto, que no siempre lo puede contar. Dios, lo que sí te puedo decir es que está ahí, en nuestro dolor, y que Dios sí que ha hecho algo definitivo en la historia para que nuestro dolor tuviera todo un sentido. Y es que mandó a su Hijo, a Cristo, para que todo nuestro dolor, todo el mal del mundo, tuviera el sentido de haber... Porque Cristo ha querido salvarnos a través del dolor, en el sentido, y un sentido corredentor. Pero claro, esto es a la luz de la fe, la razón se revela, la razón protesta, ¿no? Pero Dios está ahí, ya lo creo. Seguimos con una inquietud desde Guayaquil. Adelante, por favor, con su inquietud. Muchas gracias, doctora María Fernanda, por su exposición. Ha sido realmente muy brillante y ha hecho un recorrido verdaderamente claro, a pesar de que efectivamente ha sido ágil, pero muy claro. Y nos ha dado como las claves más importantes de cada uno de los 7 relatos. Aquí, en el auditorio del Centro Regional Guayaquil, que somos más de 100 personas escuchándole, hay bastantes inquietudes. Yo me voy a permitir decir la primera mientras que los estudiantes van formulando sus preguntas y aprovechamos un solo micrófono para hacer un solo pedido. Bueno, ya veo varias manos alzadas, así que yo mejor me callo y voy a dar la palabra a los protagonistas, que son nuestros estudiantes. Entonces, doy la primera palabra y rogaría que los demás también se hagan presentes. Buenos días, mi nombre es Erika Mora. Mi pregunta se basa en cómo yo siempre he querido iniciar mi oración. Es una conversación con Dios la que a veces yo quiero entablar, pero no sé si primero agradecer, pedir. Rogar, no sé cómo iniciarla y me da miedo eso de si primero digo, Dios mío, quiero, te pido, agradezco, no lo sé. Entonces esa es mi pregunta. Doctora María Fernanda, primero por la parte técnica, porque es muy complicado luego volver a pedir la palabra y que nos la den. Vamos a pasar a que todos los estudiantes que tienen preguntas formulen uno tras otro su pregunta, luego ya cerramos aquí la conexión con Guayaquil y le damos a usted la palabra. Así que paso a la segunda estudiante que va a hacer su pregunta. Buenos días, doctora. Muchísimas gracias por clarificar un montón del texto que tal vez no estaban lo suficientemente explícitos para mí. La pregunta que yo tengo es sobre el relato del castillo, de las moradas del castillo interior. Me gustaría que por favor me ayude a comprender un poco los cerrojos de la puerta.
¿qué representan tantos cerrojos y por qué las personas que están fuera no se preocupan por querer abrirlos? Es muy complicado. De pronto, y se quedó muy nervioso porque no lo leí realmente tan detenidamente en la guía por algún asunto que tuve. Sin embargo, me interesa mucho comprender el asunto de los cerrojos. Me llamó mucho la atención y quiero ver qué sé para decirlo. Gracias. La tercera intervención. Doctora, sí, buenos días. Muchas gracias, primero que nada, por sus palabras. Se sintieron más que como una cátedra, como un compartir, como una experiencia de oración. Y realmente yo creo que eso mueve el corazón e invita y llama para que todos practiquemos la oración. Mi pregunta va un poco vinculada a la que originalmente hizo Erika. En el momento en que uno ya se pone a orar, de repente los pasos como para empezar, y alguna dificultad que yo particularmente experimento es después de la lectura del Evangelio, en ese momento de contemplación, muchas veces la mente se dispara, se distrae con facilidad. ¿Eso en la práctica es normal? ¿En cuánto tiempo más o menos uno ya de alguna manera como que va agarrando ese ritmo en el que uno está de manera continua en presencia de Dios? La parte experiencial así de la oración es lo que yo quisiera que nos amplíe. Gracias. Doctora, buenos días y otra vez muchas gracias. Realmente lo que usted nos ha hablado aclara muchísimo todo el libro. Mi pregunta es la siguiente. Usted nos dijo que la oración nos permite vivir de una manera nueva, nos hace sentir hijos y que la oración es fecunda. Mi pregunta entonces, ¿cómo se siente y se ve esa fecundidad en la vida personal y común de la persona? Hay más preguntas, sigo pasando la palabra. Doctora, buenos días, gracias por ese aporte espiritual para nuestro crecimiento. Mi pregunta es, ¿cómo mantener esa oración continua a pesar de los momentos difíciles que podemos tener en el diario vivir, a pesar a veces de ese silencio que podemos pensar de Dios ante nuestros problemas? ¿Hay otra pregunta más? Doctora, buenos días. Una pregunta, cuando uno ya, después de orar mucho, de seguir los pasos que nos da Fernando Rielo sobre cómo orar, llegará un momento en que la oración es tan profunda que uno llega a ver a Dios, no sentirlo, sino verlo. ¿Hay dos intervenciones más? Buenos días, doctora. Mi consulta es sobre la fe. ¿Cómo se puede tener fe en una persona que duda constantemente, que siente inseguridad constantemente? ¿Cómo se puede lograr eso? Gracias. La última intervención. Buenos días, doctora. Tengo una consulta sobre el capítulo sexto, la oración comprendida en la clave misionera. Aquí el doctor Rubio nos dice que empiezan unas preguntas, pues no, y hay una pregunta que no la puedo contestar. ¿No es normal que hablemos de ella a todas horas? No entiendo, no sé a lo que se refiere. Gracias. ¿Una pregunta más? Sí. Dos preguntas más, doctora María Fernanda. Tres. Gracias, yo sé que son muchas preguntas. De antemano, gracias por su compartir intelectual y espiritual. Mi pregunta es, ¿qué tipo de padre es nuestro Padre Celestial? ¿Acaso es un padre permisivo? Y con ese ejemplo de padre permisivo, nos permite tanto a la humanidad que nos ha dado esa libertad. Así, con ese ejemplo, educamos a nuestros hijos, lo digo como madre. ¿Tendré que ser una madre permisiva con mi hija como lo es él con nosotros? Muchas gracias por la exposición. Mi consulta es sobre las moradas del castillo interior. La parte que habla sobre las habitaciones, sobre las muchas habitaciones que tenemos dentro del castillo, no me queda claro si usted por favor me podría especificar esa parte. Gracias. Y ahora sí, la última pregunta de Guayaquil. Es que el auditorio, realmente hay muchísimas preguntas e inquietudes. Muchas gracias por su intervención. Nos clarificó muchas cosas.
Pese a llevar una vida de oración, para mí ha sido fantástico el descubrir un nuevo modo, una nueva forma. Pero algo que muchas veces ha sido mi preocupación en mi oración es sentir la carga del pecado que muchas veces nos hace indignos de confiarnos plenamente en el Señor. Ahora sí, muchas gracias, doctora María Fernanda, y la escuchamos. Bueno, enhorabuena, ¿eh? Porque realmente estabais no solamente atentos, sino que os dejáis interpelar por Dios en vuestro interior, ¿no? Es una atención, una escucha muy activa, ¿no? Bueno, no sé si voy a responder por orden o agruparé, no sé, vamos a ver. Primero de todo a Erika, que es quien se presentó, los demás no escuché sus nombres. Yo le diría, o te diría, Erika, que nuestro padre, que nuestro hermano, que nuestro amigo, pues así las personas divinas son padre, hermano y amigo, requieren solamente un trato entrañable, tierno. No importa que empieces dando gracias, que empieces implorando, no importa. Lo que el Espíritu Santo ponga en ti. Un día pondrá pues una petición por causa de que alguien te ha encomendado pues que lleves en su oración una preocupación suya. Otro día te inundará pues una gran alegría y le querrás dar gracias. Deja que el Espíritu Santo ore en ti. Es él el verdadero actor en nosotros, ¿no? Lo importante es que tú te pongas en disposición de amar, de trasladarle a él con toda confianza lo que en tu corazón haya, y que siempre esa oración te transforme, que siempre esa oración te sirva para amar mejor, ¿sí? Para unirte más a su voluntad y a la posibilidad de dar tu vida por los demás. De acuerdo, Erika, no te preocupes. Lo haces bien, dice el Espíritu Santo, nos sondea nuestro corazón, lo que hay en nosotros. Es decir, él bucea maravillosamente en nuestras intenciones, en lo que nos hubiera gustado pedir y no hemos sabido pedir, o agradecer y no hemos sabido agradecer. Él conoce, porque tú te puedas conocer a ti mismo, te conoce él, lo cual no te impide, únicamente, pues, seguir avanzando en la renovación fuerte de tu vida y de tu corazón. En cuanto a la tercera persona que intervino, porque voy a, respecto de las moradas, yo creo que voy a unir las dos, pero voy a ir a las otras antes. La tercera persona que intervino hablaba de lo que le pasa cuando se pone a hacer oración, que le surgen distracciones en la mente. Y se preguntaba, pues, ¿cuándo llegará el momento en que esté, pues, en ese estado perfecto de oración? Bueno, nosotros somos débiles, Cristo tiene el poder. Lo importante es que cuando nos vengan distracciones, no estemos alimentándolas. Es decir, que no importa tanto que tú te distraigas o no te distraigas, no estés pendiente de eso, no quieras medir cómo te sale la oración. Lo importante es que todo, sea cosas que te salgan bien o que te salgan mal, que todo te sirva para amar más, para sentirte más necesitada de su gracia, porque tu poder está en su poder. Por lo tanto, lo importante es que ames durante ese tiempo de oración. Y como no tienes el control de lo que te pueda salir bien, él sí va a saber que tú quieres amarle. Eso es, orar es querer amar. Y nuestra forma de amar es sencillamente que ponemos nuestra intención de hacerlo. Y él es el que nos regala el don de poder amar. ¿Cuánto tiempo? Pues toda la vida. Porque toda la vida seremos sujetos de distracciones y sujetos de preocupaciones y sujetos de muchas cosas. Él obrará una transformación, pero tú no te preocupes por ella, ¿eh? Solamente ten cuidado o preocupación, en el sentido mejor de la palabra, ocúpate de amar. Todo lo demás, él lo solucionará.
evidentemente con honradez, con nobleza, con esfuerzo, ¿no? Lo cortés no quita lo valiente, pero el que da fruto es él. En cuanto a los frutos de la oración, que era la siguiente pregunta, ¿cómo podemos ver la fecundidad en nuestra vida personal? Bueno, antes decía que nosotros no es bueno que midamos el resultado de nuestras acciones. No podemos, no nos es dado saber todo el bien que hacemos o todo el mal que hacemos. No, en esta vida no lo vamos a saber. Bueno, un poquito podemos presentir algunas cosas. Cuando lo sabremos será cuando Dios nos llame a su lado y nos enseñe nuestra vida. Lo que pasa es que, mira, tenemos a alguien que nos juzga y gracias a Dios es alguien que nos ama tanto que ha dado su vida por nosotros, porque no es lo mismo el juicio del amor que otros tipos de juicios. Tú preocúpate de que tu vida esté unida a la de Cristo y Él se preocupará de que tu vida dé fruto. Como Él dice, ¿no? Damos frutos en la medida en que estamos injertados en Él. Pues tú solamente preocúpate de que tu voluntad y la suya sean una y ya verás cómo Él la llena pues de fecundidad. Signos de fecundidad pues son aquellos que significan ese deseo de conversión. El deseo de conversión es un fruto. El deseo de darle gloria es otro fruto. El que tú veas que las personas algunas veces se acercan a ti para confiarte sus cuidados, sus cuitas íntimas, ¿no? Sus preocupaciones, sus sueños, pues como decíamos hace un momento, pues es señal de que tú les remites a Cristo, algo ven en tu vida, ¿no? Bueno, el resto de los frutos los conoceremos en su momento, ¿eh? Pero tanto el bien como el mal son expansivos. Tú haces el bien y ya verás tú hasta dónde llega. ¿Cómo mantener un estado de oración continuo a pesar de las dificultades que se nos presentan en la vida? O a pesar de que nos parece que Dios está como en silencio, ¿no? Respecto de lo que le pedimos. Bueno, mantener un estado de oración continua, yo creo que es sencillo de explicar y eso no quiere decir que sea fácil de vivir, pero es la clave la da entender la oración como amor. No sé si tú eres padre de familia, pero si lo fueras, yo te diría, ¿mantienes un estado de amor con tus hijos, con tu esposa, de una manera continua o interrumpida? Es decir, las dificultades de tu trabajo o de las relaciones que mantienes a lo largo del día te impiden amar a los más tuyos. Porque si eso es verdad, o sea, si no te interrumpe el amor, si son asuntos distintos, es que tampoco la oración se interrumpe. Es decir, si es cuestión de amor, la oración no se interrumpe si estamos en el amor. ¿Cuándo se interrumpe? Cuando cortamos ese cordón umbilical del amor con Dios. Cuando nos volvemos duros de corazón y nos, de alguna manera, creemos que nos bastamos a nosotros mismos para solucionar nuestras cosas. Cuando no acudimos con confianza a Él. Él está ahí, pero nosotros estamos ciegos, cerrados. Ahí es donde se corta la oración. En sí mismo, ni aun en el sueño se corta. Si amas, estás descansando y Él te recoge. Y de hecho tu último pensamiento, tu último deseo puede ser este, ¿no? El de Cristo en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En este caso, pues mi sueño, ¿no? Bueno, pues todo tu día, desde el primer momento del día en que amaneces que le dices papá, padre, he aquí a tu hijo, hasta el último que te recoges en él, pues si tú estás queriéndole amar, ya esa es el cordón umbilical que te va a permitir, ¿no? El resto, bueno, pues él te irá diciendo cómo purificar esos egoísmos que también se nos entrecruzan constantemente en nuestro camino, ¿no? Que son los que de verdad nos quitan de la oración. Pero es bueno que te dejes guiar por alguien que te recuerde
y yo diría alguien es, ¿no? Poder compartir la fe en una comunidad, poder crecer pues en una mayor conciencia, en una mayor sensibilidad espiritual de cómo orar, pues es fantástico, ¿no? Para eso está pues las comunidades, con alguien que es esa persona que dirige espiritualmente esa comunidad, pues que nos haga crecer y caer en la cuenta de cómo vivir mejor nuestra oración. Yo creo que sobre esto hay mucho que poder seguir hablando, ¿no? En cuanto a la fe y la duda, bueno, pues bueno, no sé si me he saltado alguna. Yo no sé si estamos bien de tiempo o no, Mira, en esta vida pues nos podrán venir dudas, ¿verdad? Pero lo importante es no instalarnos en la duda, porque a veces instalarnos en la duda significa en nuestras razones, ¿no? Es instalarnos más bien en ese deseo de ser iluminados por Él. En buscar, tú busca siempre, buscad y hallaréis, ¿no? Preguntad y se os responderá. Y esa es la humildad que nos permite recibir la gracia. En cuanto a ver a Dios, ¿llegaremos a ver a Dios en esta vida? Bueno, pues la fe será cada vez mayor, evidentemente, ¿no? Porque si decimos que fe tiene dos aspectos, la confianza y el fides qua y el fides que, ¿no? Es decir, esa confiar en Él y confiar en lo que Él me dice. Pues evidentemente, cuanto más confío en Él, pues más percibo con mayor sensibilidad y fuerza lo que Él me dice. Pero verle en plenitud, pues en la vida eterna. Ahora, en ese progreso de nuestra unión con Dios, claro que hay muchas almas que progresan fuertemente. He aquí a los santos, he aquí el castillo, las moradas interiores. Quien se deja transformar por el Espíritu Santo, quien se pone manos a la obra en esa purificación y en ese amor, no cabe duda que es conducido hacia esa íntima morada, ese matrimonio espiritual, esa unión mística, donde ciertamente cada vez vemos más claro, no como en la vida eterna, que ya será total o plena, ¿no? En cuanto a la educación de los hijos, bueno, pues nuestro Padre efectivamente no nos impide la libertad cuando no sabemos actuar bien con esa libertad, pero también dice que corrige al que ama. Es decir, no es que Dios no nos corrija porque no nos amaría, sino seríamos hijos espurios, ¿no? Si no nos corrigieran. Pues yo te recomiendo que con tus hijos les lleves a la rectitud del amor. El amor y la rectitud no están reñidos, la firmeza, pero una firmeza que es a la vez alentadora, ¿no? Por lo tanto, nunca frustrante, ¿no? Nunca nos sume en la desesperanza. Y en cuanto a sentirte culpable o sentirte indigno, yo lo que te recomiendo es que creas en la misericordia de Dios para ti, que ante todo te gane ese saberte perdonada, porque a veces el peso de la indignidad es que nos seguimos mirando a nosotros mismos, nuestras propias imperfecciones, y no conviene mirarse a nosotros mismos ni siquiera para sentirnos indignos, lo suficiente solo para pedir perdón, lo suficientemente para saber que, o lo suficiente para saber que Dios me va a perdonar y que yo es bueno que reconozca dónde está lo que me impide amar, pero solo para saber que tengo que volver a empezar, nada más. Lo otro puede ser obra del orgullo, es engañoso, ¿no? Apártate de eso. Y en cuanto a las moradas y el castillo, mira, para entrar en nuestro interior necesitamos quitar los cerrojos que nos bloquean, las resistencias que nos impiden creer del todo, que nos impiden confiar en la gracia. Nuestras razones, nuestros deseos son cerrojos. Deja que el Espíritu Santo abra esos cerrojos. Y fíate de Él. ¿Qué significa cada instancia, cada habitación, cada morada? Pues que vas progresando, que te vas purificando cada vez más, de tal manera que cuando tú vas primero, las primeras moradas, significa, bueno, pues que Él te regala
una forma de querer sentirle, pues para que tú atravieses, tengas ánimo para proponerte hacer oración, y te regala momentos sabrosos de esa oración, pues para que tú te animes a seguir progresando y pasar a otra estancia, para dedicarle un poquito de tiempo. Luego ya, cuando él va viendo que tu amor es más firme, que no necesita de regalos, de golosinas, pues entonces él se va mostrando como más silencioso. Y eso significa que te va atrayendo más a él. Y así te suple él hasta... Es decir, él pone ese deseo tan grande en ti que más que fijarte en los bienes que él te da, te fijas en él como tu bien, el bien de tu alma. Y por lo tanto eso significa que vas despojándote más de ti mismo para adentrarte más en él. Me da la impresión de que ya me he pasado en el tiempo. Me encantaría seguir abundando en estas preguntas tan interesantísimas, pero no sé si yo dispongo de más tiempo, pues sí, y si no, pues yo de entrada os agradezco a todos vuestro interés y vuestras preguntas relatan o delatan que efectivamente estáis progresando mucho en vuestra propia vida de oración. Bueno, pues yo, en fin, pues me uno a esa donación de Cristo por vuestras vidas, ¿no? Un abrazo muy fuerte y a vuestra disposición. Muchas gracias. Por favor, les comunico a todos los centros que debido al tiempo no podemos contestar más preguntas. Así que muchas gracias y por favor en interno a ver si en cada centro pueden resolver las inquietudes que tienen preparados para lo que es esta videoconferencia. Muchas gracias a todos.